amigos de Ultimátum MX, vamos a platicar con el presidente municipal de Ocosingo, un municipio muy extenso, el más grande del estado de Chiapas, el contador Gilberto Rodríguez de los Santos. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal, Mehmet? Muy buenas tardes. Qué gusto pues platicar. Quiero decirles, el Conta Gil, así es muy conocido en el así municipio, es, mi el Conta Gil, intentó 3 veces ser presidente municipal. Compártenos, presidente, pues tu emoción y particularmente el compromiso que tienes ahora muy grande con el pueblo de Ocosingo. Pues antes que nada, ahora sí, mi amigo Ahmed, muchísimas gracias, hermano, por la visita que nos hace, ¿verdad? Pero principalmente ahora sí, también agradecerle. Yo siempre he dicho que los medios de comunicación es muy importante en el caminar de un candidato y de un presidente municipal. Como tú bien decías, la tercera fue la vencida, así hermano, es. Como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Órale, coincidencia. Participamos en el 2012, la elección pasada del 2018, y bendito Dios, se nos hizo realidad todo el caminar que hicimos de 3 elecciones. Así es. Esto permitió tener contacto, comunicación con la gente. No es fácil recorrer Ocosingo. ¿Dónde centrarían las demandas que hay que atender de manera prioritaria? Mira, hermano, aquí Ocosingo es el municipio más grande del estado de Chiapas. Y es un 70% de las comunidades y un 30% de cabecera municipal, donde te da el triunfo para una elección. Pero también nosotros nos hemos enfocado, nosotros caminamos, como te decía, 3 elecciones. Ocosingo es grandísimo, hermano. Son más de 2,400 comunidades, ¿no? Extenso. No se logra caminar todas al 100. Pero aquí tu amigo el Conta Gil, cuando menos las regiones fuertísimas sí los caminamos. Y donde ellos también piden su demanda, ¿verdad? Obra social. Y bendito sea el Señor, en ese caminar que hice yo de 3 elecciones... Tengo muchísimos amigos en las comunidades. La cabecera en esta elección me dio todo su respaldo. Fue una elección que contundente aquí en la cabecera. Y por esa votación, hermano, tenemos compromisos con la cabecera municipal. Y uno de los principales objetivos del Conta Gil es embellecer Ocosingo, la cabecera municipal, precisamente. Que las comunidades también... Ellos siempre han estado pendientes de que sus caminos estén bien los 3 años, ¿verdad? Pero a veces no te da el techo financiero, no te alcanza, ¿verdad? Y por eso, a raíz de eso, nosotros estamos ahora sí con más ganas, ahora sí, de caminar muy bien aquí a nuestro municipio y de gestionar obras también de impacto, ¿verdad? Es la intención. Claro, en el tema de salud, la pandemia ha sido complicado por la tradición, por las costumbres de los pueblos, aceptar la vacuna. ¿Qué registro nos tienes? Es un tema básico, importante, el de salud. Pues mira, fíjate que aquí Ocosingo, en el caso de la vacuna del COVID-19, no lo han aceptado al 100, ¿no? Pero... Desde el 1 de octubre que nosotros entramos al municipio, ya como presidente municipal, hemos invitado a las diferentes regiones, la cabecera municipal, y como que ya ha levantado un poquito, ¿verdad? La gente tal vez por el temor que si me vacuno puede pasar algo, ¿verdad? O me están contagiando, sí, pero ya se les explicó que no es eso, pues. Claro. Es cuidarnos, pues, hermano. Pero bendito Dios, la gente ya respondió, ¿va? Y ahí vamos avanzando poco a poco. ¿Cómo recibes la alcaldía en términos de administración de finanzas? Mira, la alcaldía ahora sí, yo siempre he dicho, ¿va?, que el que entra para presidente municipal, hermano, debe de recibir como venga la presidencia, ¿va? Claro. El techo financiero, o sea, que te dan. Ahorita nosotros estamos entrando sin recursos, pues. Pero estamos hablando con la ciudadanía, hablando con los amigos también que nos apoyen, ¿verdad? Pero honestamente, lo que es como es de octubre a diciembre, ya hay un techo financiero que ya ejerció la administración anterior, ¿verdad? Sí. Claro, siempre dejan también, ¿verdad? Pero sí, no es como nosotros quisiéramos, pues, ¿verdad? Claro. Entramos ahí a la presidencia, pero con detallitos, pero ahí vamos avanzando, hermano. Muy bien. Me llama la atención de que es un municipio donde hay muchos
muchas poblaciones indígenas. Ahora, no acuden precisamente a tocar puertas. Muchas veces bloquean el carretera, toman presidencia municipal. ¿Cómo ha sido el pueblo de Ocosingo en este sentido? Mira, aquí el pueblo de de Ocosingo, en las administraciones pasadas, siempre existe el bloqueo de gente que quiere obras, pero no te da el techo financiero para todo el municipio, porque es, como yo te decía, es extenso, pues, y no te da, ¿no? Pero fíjate algo curioso, que en la administración pasada no hubo mucha toma de presidencia, y hay que reconocerlo. Pero claro, también, ¿por qué no hubo toma de presidencia? Porque tenía miedo la gente a salir por el COVID-19, ¿verdad? Claro. Y honestamente, la presidencia municipal estuvo cerrado año y medio, casi dos años. Sí. Y hasta ahorita nosotros, que entramos el 1 de octubre, ya estamos aperturando que entre la gente, pues. Claro, con su ya platicando con lo de salud, con su sana distancia, ¿verdad? Todo normal, ¿verdad? Pero nosotros sí, ya del 1 de octubre que entramos, ya le estamos dando, agendando a la gente, ¿verdad? Cosa que no se hizo en la administración anterior, sí, por el temor del COVID, ¿verdad? Entonces la gente, las comunidades, no venía por el temor. Muy bien, si hablamos de tres rubros importantes que sean prioritarios para atender el municipio, ¿cuáles serían? Mira, para atender al municipio, o sea, como yo te decía, prioridad hay muchas, hermano. Pero nosotros, principalmente ahorita como gobierno, le estamos apostando al turismo. Porque el turismo es una, para mí es una parte principal, hermano. Porque si aterrizamos con promover el turismo, generamos más economía para nuestro municipio, ¿verdad? Y aquí Ocosingo, hermano, tiene maravillas, que otros municipios venden el turismo de Ocosingo. ¿Cuáles podríamos mencionar? Por ejemplo, la Canjacha Sayab, ¿no? Frontera Corozal, donde se ubican ahí las ruinas de Yachilán. Y principalmente, hermano, aquí la cabecera que tenemos a la ruina de Tuniná, la más grande. Claro, por supuesto. Del mundo, hermano, la que tenemos aquí en Ocosingo. Hay que meterla, hay que invertirle. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tratando de hacer gestión con los tres niveles de gobierno, ¿va? Platicando y caminar con ellos de la mano. La otra, hermano, mi sueño es embellecer aquí Ocosingo, ¿no? Mantener, o sea, gestionar para que nos, por medio de gestión, ¿no? Embellecer la ciudad con las tres entradas principales. La otra, tenemos que darle seguridad a Ocosingo y principalmente salud, hermano, que es lo fundamental. En términos de seguridad, se ha hablado de esta región, no precisamente de Ocosingo, pero se ha mencionado como una zona insegura. ¿Qué nos dice esto, presidente? Mira, insegura tal vez, o sea, que tratan, ¿por qué? Porque hemos hablado con diferentes comunidades que no pongan muchos topes, ¿verdad? Porque eso también provoca que vienen los asaltos, hermano. Sí. ¿No? Las tomas de carretera, ¿verdad? También, que a veces el municipio no tiene nada que ver con esas tomas de carretera. ¿Va? Pero, ¿qué hacemos, hermano? Claro. ¿Va? Pues sí. ¿Qué hacemos si la gente a veces no entiende, ¿va? Que al tomar carreteras, le quitan, ¿no? Y dejan, y el turismo se va para otro lado, porque dicen Ocosingo es inseguro. Ocosingo pura tapadera de carretera es, ¿va? Pues sí, sí. Pero yo invito, de veras, Ahmed, de veras, muchísimas gracias, hermano. Porque claro, también yo invito a diferentes municipios, ¿va? Y que nos visiten Ocosingo, de verdad. Vamos a abrir otra vez las ruinas de Tuniná, porque por la pandemia, por lo mismo que se cerró un tiempo, ¿va? Pero ya ahorita le vamos a dar otra vez vida. ¿Cómo ha sido el inicio de este gobierno municipal en su relación con el gobierno del doctor Rutilio Escandón? Pues fíjate que muy bien, ¿verdad? Porque bendito sea el Señor, hemos ido a diferentes direcciones y la verdad nos han tratado muy bien. Al contrario, dicen que a Ocosingo vamos a platicar para jalar bien de la mano municipio con el Estado. Muy bien. Ah. Pues concluimos, contador Gilberto Rodríguez de los Santos, mejor conocido como el Conta Gil. Así nos dijeron, oye, pues tú pregunta por el Conta Gil. Y pues ahí venimos preguntando, oye, el Conta Gil, ¿qué tal? Todo mundo identificado con esto del Conta Gil, ¿verdad? Un mensaje para el pueblo de Ocosingo a través de Ultimatum MX.
Pues más que nada, hermano, Ahmed, darte la gracia de nueva cuenta con tu periodismo de ultimátum, de veras, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros, por visitarnos. Pero principalmente decirle a mi municipio de Ocosingo que de verdad que yo voy a estar pendiente del municipio y voy a dar todo lo que sea de mi persona, porque tanto que luchamos, hermanito. Así es. ¿Va? Tanto que luchamos y que sepan ellos que siempre van a tener un amigo, ¿va? Y que yo todo el tiempo voy a estar dando la cara en la presidencia municipal. Y como cualquier ser humano, hermano, ¿no? Voy a pasar por el Parque Central saludando a los amigos porque no tengo temor de nada, ¿no? Porque para eso luchamos y bendito sea el Señor, se me está dando la oportunidad. Confiaron en mi persona y no les voy a fallar. Muy bien, pues muchas gracias. Fue la entrevista en Ultimátum MX. Buenas tardes, buen provecho.